Televidente te hable como habla Televisión Digital. Hay consternación en Trinidad Santa Bárbara por la muerte de Nicolás Fajardo Pérez, uno de los que apoyó mucho el proyecto de las chimeneas gigantes y empleado municipal, muy querido aquí en Trinidad Santa Bárbara. Y es que en lo que va de la pandemia han muerto al menos unas 30 personas de las que están oficializadas por las autoridades, aunque se sospecha que los casos son más, los muertos son más. Vamos a hablar con el presidente de Sinajera, el alcalde municipal, Leopoldo Regalado, que pues precisamente esta mañana nos dice que hay mucha preocupación porque se sospecha que está circulando la nueva cepa en Trinidad. Buenos días. Muy buenos días, Ángel David. Efectivamente, mostrar nuestra preocupación, ¿verdad?, al Auditorio Nacional por tantas personas afectadas por este peligroso virus. Ayer lastimosamente perdió la batalla un compañero nuestro, un empleado de la municipalidad. Estuvo 10 días luchando en cuidados intensivos en el Hospital del Seguro Social de San Pedro Sula, un joven prometedor, lleno de vida, apenas 31 años de edad, pero lastimosamente pues esta pandemia le ha arrebatado la vida. Difícil, y tomando en cuenta que su señora madre y los demás familiares también están positivos de COVID-19. Así es, ha habido un contagio ahí en la familia. Se presume que fue en el feriado de Semana Santa que pudieron haber captado el virus, pero bien, pidiéndole a Dios, ¿verdad?, para que pueda restablecer la salud de toda la familia. Es una familia muy querida acá en Trinidad, gente muy humilde, gente muy honorable, pero que lastimosamente pues les ha tocado recibir, ¿verdad?, estas malas noticias, y esperamos en Dios que puedan salir avante. ¿Cuántos muertos reporta Trinidad en esta pandemia? Bien, oficialmente hay 30 personas fallecidas, pero nosotros pensamos que va más de esa cuenta. Déjeme decirle que en San Pedro Sula ha fallecido bastante triniteco por causa del COVID-19, y esperamos nosotros pues que esta cifra no siga aumentando, ¿verdad? Sabemos que en Honduras pues son muchas las personas que han padecido la enfermedad, son muchas las personas que han fallecido, pero lastimosamente pues no se lleva un recuento real de la verdadera cantidad de personas fallecidas. Últimamente, alcalde, Trinidad cuenta con un buen centro de triaje, tengo entendido. Bueno, desde que inició la pandemia, Ángel David, nosotros tenemos un triaje, gracias a Dios, bien equipado. Nos dé o no nos dé apoyo del gobierno, nosotros siempre mantenemos abierto nuestro triaje. No, tampoco nos vamos a poner a decir que no, lo vamos a cerrar, porque sería ir en contra de la salud de nuestra gente, y como alcaldía municipal es nuestro deber trabajar por la salud de nuestra gente. Aunque nos toque sacrificar cualquier proyecto, pero nuestro triaje no se cierra. Tenemos un excelente equipo de médicos, tenemos un laboratorio equipado, tenemos un equipo de respuesta, 2 ambulancias al servicio de la población, y esto pues nos permite atender no solo a Trinidad, sino que a nuestros vecinos también. Gracias, señor alcalde y presidente de Sinajera en Trinidad Santa Bárbara, Leopoldo Regalado. Consternación por la muerte de muchos trinitecos a causa del COVID-19. El último, este joven, Nicolás Fajardo, que dio mucho por Trinidad, muy querido, 31 años, imagínense ustedes. O sea que el COVID no ve edades. Se está ya en este momento analizando si se toman medidas extremas aquí en Trinidad con relación a esta situación del COVID-19. Junto a Yorlan David y a Óscar El Lobo Izaguirre, completamente en vivo, para Hable Como Habla, Televisión Digital desde Trinidad, les informó Ángel David Muñoz. Buenos días.